En los últimos 18 meses en Capital hemos tenido una evolución bastante importante a nivel de personas. En primer lugar, hemos tenido un crecimiento exponencial a nivel de plantilla que se ha multiplicado por 10 en los últimos tres años. Esto ha venido acompañado por un cambio en el modelo operativo de la función de personas que hemos adaptado precisamente para acompañar esa gestión de, de talento. Y luego también hemos acelerado muchísimo nuestra digitalización. Partíamos de una base muy prehistórica en, en la función de recursos humanos, utilizando Excel absolutamente para todo y hemos aprovechado estos meses para acelerar esa digitalización. Tenemos la suerte de que somos una empresa que nacemos digitalmente, con lo que no tenemos como otras empresas que embarcarnos en un profundo proceso de transformación digital, sino que nosotros crecemos acompañados con este paradigma digital. Y lo hemos hecho no solamente a nivel de sistemas de gestión, que ha implicado pues, eh, la implantación de WordAid, implantación de sistemas digitales para otros procesos como puede ser la selección, el onboarding, la formación. Ahora mismo estamos también embarcados en la digitalización del proceso de nómina, sino también una aceleración importante eh, en el mindset y en la cultura digital, que para nosotros es muy importante, ya que la digitalización y la sostenibilidad son dos pilares claves de nuestro ADN en mi opinión la realidad en los últimos meses lo que ha puesto de manifiesto es que la digitalización no es una ambición sino que es una necesidad. además no se trata de un cambio puntual sino que los nuevos sistemas de trabajo las nuevas formas de trabajar las nuevas necesidades de skills van a continuar evolucionando para ser competitivos y para poder evolucionar en nuestras organizaciones y en nuestras funciones de personas. lo que vamos a necesitar es estar constantemente alerta a los cambios que están viendo el exterior y ser capaz de anticiparnos por un lado, pero también de responder rápidamente a todos esos cambios y no quedarnos obsoletos.